Hola a todo el mundo, nuevo vídeo de Trader. Uy, qué raro se ve. Se ve peor de que otras veces, pues el ordenador tendría que ir mejor, porque le he limpiado y todo, pero bueno. Gente, vuelven los vídeos, no sé cuánto van a durar, cuánto tiempo voy a estar trayendo los vídeos. He grabado ya vuestros comentarios para el domingo que viene. Y explico así un poquito por encima el por qué he desaparecido así un poquito este mes, porque sabéis que me gusta dar explicaciones hasta cuando no las pedís. Entonces, por si queréis, ahí está dicho vídeo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, voy a grabarme un par de viditos de esto, un par de vídeos del ranch, un par de vídeos del Left 4 Dead o alguna cosita así. Ya iré viendo, ya iré viendo. No miento, tengo que ir a Key Mailer, que me han dado dos claves de dos juegos muy, muy interesantes que dan para nuevas series en el canal. A lo mejor Left 4 Dead lo dejo ahí colgado hasta que buen bache. Hasta que me vuelva a apetecer disparar por disparar, pero me han dado dos claves, creo. Que lo he visto en email el otro día, pero creo que me han dado dos claves. Uno es el Card Detailing y el otro es el Animal Setter o algo así, o Shelter o algo así se llamaba. Y me inspiran buena confianza los dos. Tenemos $1.680. Vosotros no los veis porque lo tapa mi cabeza. Está justamente detrás del cuadro de la cámara. Pero $1.680. Productos por aquí, productos por allá. Todo esto está puesto y mal colocado. Pero, ¿qué hacemos en el día de hoy? Hago una compra tocha de camión con 1.600. A ver que vea los almacenes. Hostia, sí. De todo lo que pueda comprar además. Vale, latas, por ejemplo, estas dos no haría falta. Importante, galletas de esas. Bueno, si vienen más no pasa nada. Vale, por echar un vistazo así a lo que menos falta hace, pero... Guisantes es lo único que me haría falta en lata, del otro hay muchas. Aunque yo creo que entran en los estantes por muchas que haya ahí entran, ¿verdad? Sí, va un poco a tirones. Sí, aquí podemos meter muchas más latas. De las que hay de tomate, varias cajas entrarán aquí. 5, 10, 15, 20. Al menos 3 cajas. Y otras dos aquí. Una vez colocado todo esto. Pues hoy es un día de compras. Hoy es día de alquilar el camión. Uy, de eso no había, señor. Qué pena. Perdón, productos fríos, no mira. Que luego se me olvida cuáles quiero comprar. Vale, leche de esta había por ahí, pero si traemos más no pasa nada. Zumos de naranja, de estos tenemos solo el de fresa. De estos solamente tenemos el fruit juice. No tenemos ni el cherry ni el amarillo, creo que era el otro. Joder, cómo suena el ascensor de fuerte. De este había dos, tenemos el de plátano, vale. Y alguna cosa más que habrá que traer. Pues sí, hoy toca alquilar camión y gastarme dinero, que es lo que me pide el cuerpo. Me pide el cuerpo porque me he hecho una carrerita hasta el camión y compro un montón de productos varios en general. Para que no falte nada en los almacenes o por lo menos de lo que no tengamos. Y si luego... Mira, 1.500. Que lo he atascado en la propia puerta, ¿tú te crees? Con mucho cuidado, que ya sabéis que esto vuelca enseguida, ¿eh? Pero... Estaba pensando, me voy a quedar con 1.300 porque hay que pagar al trabajador, pero luego seguiremos haciendo dinero aunque no estemos ahí. Me gusta el camión este si no fuese tan inestable. No, no lo sé, mira, 1.400. Ya hemos pagado al trabajador, me quedan $1.405. Uf, a miseria. Por cierto, ni he bebido ni he comido. Esto era en escape. Ah, es que desde el camión no puedo verlo. Frena, bájate. En la cuera, sí. Bladder, tal, tal. Suciedad. Pero ya me he duchado, así que esto está. Comida y bebida me aguantan un poco, pero ¿me aguantarán hasta que termine de hacer todas mis compras? No lo sé. No hemos vendido nada, $1.405, seguimos sin vender nada. Así que sí, voy a coger productos en general. Voy a ir a los de comida que creo que me faltan, o que sepa que me faltan. Va a ser más fácil que sea lo primero o lo segundo, los que crea. Y si veo qué tal, nos vamos a comprar ropa o productos electrónicos o algo así con el dinero que podamos tener así un poquito de más. Que no sé si llegaremos a tanto. Pero oye, por intentarlo no perdemos nada. Fui con un cuidado con el camión. ¿Acordás aquí en el puente el otro día? ¿Cómo se lía? Que día hasta para un short. Vale, pues vamos a ir aquí al Haber a hacer dineros. ¡Uy! Lagacillo. ¿Cómo puede dar tantos lagazos este juego si no ha cambiado en nada mi ordenador? Insisto, al revés. Está en una habitación que está más fresquita. Tendría que estar mucho mejor. Vale, línea recta, línea recta. No atropellamos a nadie. Lo más parecido posible a línea recta. Párate. ¡Ole! Ha quedado bien. Y además paso por aquí. Vale, me voy directamente a los productos fríos. Hemos dicho que teníamos de plátano, pero no de este. Y está a buen precio, pues mira. 5 cajas de frío que se vienen y las que no se quedan amontonadas. ¿Nos vale un dineral esto? Sí. Pero tenemos producto frío por mucho tiempo. Por lo menos de este. Ahí está. Siguiente, ¿qué más hay? De este teníamos el de fresa. Entonces queremos este otro, precio alto, nada.
Bueno, eso todavía no voy a mirar. Vamos a mirar. De este había de plátano. De este sí que teníamos de los dos, pero podemos comprar más. De este no había, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Es que valen una pasta, ¿eh? $1.500. ¿Qué hemos vendido tan caro? Algo hemos vendido caro, ¿eh? Porque me había quedado 1.200 con la otra, con la compra de estas cajas de aquí. Y ahora hay 1.597. Hemos vendido alguna cosa cara. A lo mejor ha vendido un riñón el empleado. Vete tú a saber. Vale, de estos. El otro que no teníamos era el Orange Juice. Teníamos el Fruit Juice, pero este no. Y está a precio alto. Así que nada. Precio alto, nada. Precio alto, nada. Precio alto, nada. Precio alto, nada. Leche. No. Pues. Mantequilla. Pero tampoco te creas que me. Pizza. Tres de pizza. Y podemos poner dos de patatas. Patata, patata, pizza. Venga, tres de pizza. Vale, los fríos hemos terminado porque heladera todavía no tengo para. Bueno, heladera para helados. Es que en Latam conocéis la heladera como la nevera. Pero la heladera para los helados todavía no. Así que vamos a empezar con el resto de productos. Por ejemplo. De bebidas no había de nada. Había que comprar de todo. Dos, tres, cuatro y cinco. Y de estas, si puedo, voy a coger dos filas. Una, otra, otra. La pregunta es, ¿hasta qué altura me dejaba? Creo que este era el límite, ¿verdad? Vale, de cola de estas he dicho que voy a coger dos. No sé ni las que había, creo que no teníamos ninguna. Van a ser las dos pegaditas una a la otra. Para que sepa yo que es el mismo producto. Aquí. Y aquí. Siguiente refrigerio. De esta otra, buen precio. De esta voy a coger solo cinco. No, es que estas tendría que ir dos en dos. Entonces, tú ahí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí arriba. Y voy a coger la otra fila. Es que estando bien de precio, no ocupan lugar. Entonces, por tenerlas ahí, no me estorban. Eso sí, los dineros bajan, ¿eh? Ya tenemos solo $1.000. O sea, esto de aquí atrás nos ha costado más de $500, lo que tenemos ahora mismo comprado. Pero llevamos una cantidad de productos bastante maja, que parece que, aunque no lo parezca. Son un solo producto y un solo producto, ¿eh? Vale, lo siguiente. De esta cola bottle. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a coger otras 10 también de estas. Estas las voy a poner así. Por ir diferenciando de que son del mismo producto. Que luego podría leerlo y entrarían en más cajas. Sí, pero me voy a gastar antes el dinero de rellenar esto bien. Así que. Es que de bebida hacía falta de todo. 3, 4 y 5. Ahí está. Aquí, 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 ahí y ahí. Vale, siguiente, la de naranja. ¿A buen precio también? Pues nada. Otras 10 cajas que se vienen. Ahí, pues mira, tú. Y tú. Y tú. Y solamente tú. Y tú, por cierto. Y le da a grabar, digo, a ver si no le da ni a grabar, que a veces estas cosas me ocurren, ¿eh? De naranja llevamos solo una, vamos a coger otra. Una, dos, tres, cuatro y cinco. $830. Para que veáis cómo bajan los dineros de rápido. Y solamente estamos cogiendo bebidas, no estamos cogiendo nada más. También digo, en los estantes de bebidas entran muchas bebidas, así que es bien. De esta otra naranja, también a buen precio. Pues nada, otras 10 de esta. $700. Y siguen bajando los dineros. Te la voy a poner aquí. Ah, sí. Pues hemos comprado bebidas. O sea, podemos decir que hemos comprado bebidas. Porque del resto no se llegan los dineros. 1, 2, 3, 4 y 5. $596. Pues coge solo 5 y no cojas 10. Sí, da igual. Si es que las voy a poner y van a quedar puestas en los estantes. Y ahí. Por ejemplo, el Red Bull, precio alto. Esta, precio alto. De esta tenemos puestas. No me suena. Pero vale solo $9. Venga, pues otras 10. Otras 10. Tú te vienes aquí. Así, así, así y así me gusta a mí. Hemos dicho que es de esta. 1, 2, 3, 4 y 5. $525 ahora mismo. Esto es una ruina. Las compras grandes son una ruina. Teníamos 1.600. ¡Ay, Hungry! Venga, ahora te doy algo de Hungry. Tengo que coger algo de comida. Voy.
A ver. No sé cuáles de las que no teníamos y de las que sí. No me acuerdo. Pues tantas a buen precio. Yo voy a coger esta. Si es la que siempre coges, pues ahora tenemos más. Pero de esta voy a coger solo 5. Voy a sacar una. Me la voy a comer. O voy a sacar un par, me las como. Y como sé que las estanterías de chuches están más o menos así y así. Y de aquí voy a sacar también. En la F, le está dando a la E. Hala. Vale, saludable. De estas de limón, buen precio también. A 20, eso es buen precio, ¿eh? Es el precio estándar, nada, las dejo. Vale, de todo esto, mermeladas, precio alto, precio alto, precio alto, precio alto. De esta sí que había. Era de una de estas dos de las que no. Era de esta de la que no teníamos. Era de esta. Y si no, pues ahora ya tenemos 5 cajitas de biscuit. Vale, $441. Y siguen bajando los dineros. Que ojo, que todas estas cajas hay que llevarlas para allá y colocarlas para allá. Sandwicheses, precio alto. Esponja de estas nadas. Enchilada, precio alto. De estas, creo que sí que teníamos. De estas, no me acuerdo cuál no teníamos. Así que mejor no te gastes los dineros ahí. De estos cacahuetes teníamos. Uy, no he puesto todas las biscuits. Estoy viendo que una se ha quedado aquí puesta. Aquí. De nuts. Venga. Así. $255 tú. Esto es una ruina. De esto hemos dicho que la que faltaba, la que tiene el precio alto, ¿cómo no? De estas dos sí que había. Chicles, no, era guisantes lo que no había, pero bueno, precio alto. Para el caso, me da igual que me da lo mismo. Huevos. Voy a coger solo 3 de huevos. Me quedan $150 ahora mismo. Esto es una ruina. $150. Y no he comprado nada de ninguna otra cosa. Por ejemplo, de esto. Buen precio. Pues puedo comprar solo dos. O de esto, uno. De este, uno también. Mira, de esto no tengo ni puestos. De esto sí que había cajas. Pilas creo que también había. Carbón no tenemos ni puesto. Azúcar y harina de estas dos. Pues mira. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y creo que voy a poder coger 5 de cada. Como no me acuerdo cuál de las dos me faltaba. Creo que era el azúcar, lo que no tenía puesto en los estantes o que quedaba muy poquita si no había en almacén. Pero creo que para coger 5 de cada me llega. Con lo que hemos vendido ahora y demás. $44 me quedan. Me los voy a dejar ahí por si acaso. Pues nada, la compra ha sido realizada. Ahora todo esto hay que descargarlo. Sin volcar el camión. Nos vamos con $50 en el. Cuidado con las curvas, cabezón. ¡No, no, no! No me lo creo. Menos mal que he leído ahí abajo lo de reset vehículo. ¿Eso lo han metido nuevo o ya estaba de antes? ¿Cómo yendo tan despacio? Es que voy recto y va tambaleándose en línea recta. ¿Cómo hago para girar y no volcarlo si no? Tengo que dejarlo así y luego ya le voy a acelerar. Hostia, no había visto yo lo de abajo a la izquierda, lo de reset vehicle. Menos mal porque me veía con el camión tumbado. Y además me he fijado que mira por aquí por la ventanilla que las cajas siguen donde las dejé. Pero joder con el camión este, ¿eh? ¿Cómo saben que es una mierda? Mira, es que giro un poquito y ya va medio volcado. Frena. Es que si no voy a estar todo el rato desvolcado. De parado. Ha volcado de parado, pero ¿cómo te comes tú eso? Esto lo quiero ver desde fuera. Es que tiene cero estabilidad, es una ruina. Mirad qué toquecitos le voy dando al volante, más chiquininos. Y aún así, como le pille la cocina, le dé un toquecino un poquito más justo que otro. Mira, aquí ya va a volcar. Si le sigo dándole. No, pero por poco. Con más velocidad le cuesta más volcar, bien saberlo. Pom, pom. Frenamos. Se pone la marcha atrás, pero sigue tirando para adelante. ¿Oís el pitido de la marcha atrás?
Estos juegos. Despacito, despacito. Que es que lo vuelco aquí en la puerta. Señor, por favor, que estoy intentando girar un camión. Por favor, me dejan entrar en mi. En mi tienda. Es mi tienda, dejadme entrar. Lo vamos a aparcar aquí donde el coche. Empotrado. A tomar por culo. Vale, vamos a ir por partes, porque tenemos algunos que son dobles y otros que tal. Cherry smoothie. Estos son individuales. Vale, aquí atrás. Flour, que es la harina. Pillamos una, pillamos otra, pillamos otra, pillamos otra. Y me salta un huequecino aquí. Y lo voy a dejar en su sitio y luego ya vamos viendo que necesitamos recargar. Harina está aquí. Aquí. De estas sí que había. Mira que compré, dije, pero no sé por qué me da la sensación de. Y sí, sí que había. De chuches hay un poco así de variedad todavía. De bolsas de chuches. Vamos a por el azúcar. Ahí el ratón. Todavía no me acostumbro a los cables, se me enganchan. Ahí está. Antes los tenía yo ya colocados a mi manera, pero con eso de que lo hemos cambiado esto, biscuit no. El azúcar. Sugar, turururururu. Oh, honey, honey. Vale, parece que donde está el camión molesta medianamente poco. Mira, pues de estos no había. Estaban caros, pero no había. Esta aquí. Esa ahí. Esta aquí. Aquí. Y aquí. Vale, siguiente. Las biscuit estas, ¿qué eran? ¿Cuáles eran las biscuit? No me acuerdo. Ahora iré pasando por delante de las estas. ¿Tú eres biscuit? ¿Tú eres biscuit? No, biscuit es cookies, mil cookies, no. Son estas, y son las que faltaban. Ole yo. Acerté. No sé por qué me dio la sensación y acerté. Perfecto. Ahí está. Siguiente cocina. Huevos, eggs. 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 Que los que pueda los voy a dejar puestos en el estante. De todas formas, los huevos nos estropean. Tendríamos que tener también aquí unos pocitos de huevos que no tenemos. Nos falta. O si lo tenemos, espérate. No, 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 no. Va a ser que no. Por aquí tampoco. Esas son las pilas. No, no, no. Pues no hay expositor de huevos. Así que habrá que ponerlo aquí. ¿Podré luego pasar yo por aquí detrás? Yo creo que sí, que justito podría. Esto viene aquí. El siguiente de huevos vendría aquí. Este lo pongo ahí encima. Este. Uy, mal. Este. Le sacamos uno y lo ponemos aquí. Y los cuatro siguientes, para ponerlos en el estante aquel, que todavía tenía bastantes huevillos, pero lo dejamos ya aquí. Vale, siguiente cosa. El día se va a ir acabando, ¿eh? Yo todavía tengo que vaciar el camión entero. ¿Tú qué eras? Chips, chips. Vale, esta es la bolsa azul esta. Nuts. ¿Por qué ponía chips, chips la de más atrás? Vale, nuts es este de aquí que tampoco teníamos este. Así que ahora ya vamos teniendo productos que para el capítulo siguiente, pues eso, los pondremos en su sitio. Tú aquí y tú aquí. A lo mejor si tomo la medida con esto. Porque es que lo estoy viendo que los de la izquierda no me van a entrar. Este lo ponemos aquí. Así. Ha quedado poco más o menos, ¿eh? Pues que estoy viendo que estos dos van a entrar muy, muy justos. Y no quería que. De chip chips cogí también. Vale, solo una montaña. Ahí está. Ya veréis cómo va a crecer otra vez esto. Que es que ya salta. Desde aquí. Va a asomar por encima de las estanterías. Me da igual. O sea, bueno, me da igual hasta cierto punto. No me gusta que se vea. Bueno, eso significa que tenemos producto. Y ahora vamos a empezar con todo el tema de bebidas. ¿Tú qué eres? Soda bottle. Que eran 10 cajas, ¿eh? Soda bottle es esta, no, cola. Water. Water bottle. Soda bottle es la de naranja. Es que entrarían todas, ¿eh? Voy a hacer una cosa, voy a dejar un viaje aquí. Y el otro para almacén. Como había dos filas. Soda bottle eres tú, sí. Así y así. Y este sí que lo dejo en almacén. Qué era de este lado. Estas. Esta es la soda bottle.
Bueno, vamos a tener otra vez el almacén un poquitito lleno. Luego en el capítulo siguiente colocaremos todo esto y haremos dinero porque tenemos ahora solo $360. No, al camión, al camión. ¿Tú qué eres? Water bottle L. L y L. La L es esta, ¿puede ser? Bottle L. Sí, pues lo dejamos aquí para saber que estos 5 se van a ir todos al estante. Y aún así pudiésemos meter mucho más. Pero bueno, por dejar un poquito en el almacén tampoco pasa nada. Opa. Bueno, lo puedo coger desde aquí sin tener que subir. Que estoy con la manía de tener que subir. Así, así y así. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La L es esta, ¿no? Sí. ¿Entra en una caja de cada lado? No, vamos a hacerlo de otra manera. Este aquí, este aquí y este aquí arriba. Tú ahí, tú aquí y tú aquí. Luego tiene que entrar esta otra aquí. Va a ser más difícil, pero podemos hacer otra cocina. Echamos esto para acá. Y así entra todo. Vale, la siguiente. Es cola bottle S, cola bottle S. Tú y tú. Cola bottle S, si no me equivoco, es L. Ese entonces es esa. Sí, esa está aquí. La que me faltaba ahí arriba. Vale. Pues otra cosa más a colocar. Nos pondremos con el tabureto. Y colocaremos todas estas. Vale, cogemos ahora otras poquillas. Y estas se van para almacén. Turututututu, que les había hecho aquí yo su huequito. Muy justito, pero tienen su huequito. Oye, entrar, entra. Así. Y así. Mira qué bonito. Ah, por la siguiente. Saltando. La Colacán. Que es la lata, si no me equivoco. Es esa de ahí. Colacán. Pues la ponemos ahí. Así, así, así. Mira que ya hay bastantes, pero vamos a dejar relleno sobre el todo con estas últimas. Y las otras a almacén. Colacán. Así, así y así. De pizza cogimos 3, 4,70. Si es que no sube el dinero ahora, ¿eh? Ahora ya los dineros ya no suben. Esta iría aquí, creo yo. Más o menos. Que al tener esto todo tan vacío, es como que deja el espacio muy justo para todas las estas. Vale, siguiente. Ya anocheció. Soda can. Que soda es la naranja, si no me equivoco. Esta de aquí. Soda can. Ahí estamos. Así. Y así. Vale. Y el otro se va para almacén. Ya sabéis que aquí vamos a seguir. Por cierto, el trabajador ya se fue también. Sí. Anocheció lo suficiente como para que haya huido. Como alma que lleva el diablo. El tío, ¿eh? Ostras, ¿cómo se nota que hacía mucho tiempo que no grababa vídeos y no hablaba tanto? Que estoy como notándome un poquito afónico y todo, ¿eh? Cuando yo hablo por los codos. Porque claro, he estado 4 días enfermino en casa con la bote Lele. Con la bote L, que esta sí que es esta de aquí, ¿verdad? Sí. Pues tú te vienes aquí, 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 ahí y ahí. Perfecto. Y la otra para almacén. ¿Qué es esta, no? Sí. Se ha levantado aire. No es de la calle el ruido. Qué raro. Oigo cosas. Esta la ponemos aquí. Esta aquí. Todavía se sigue chocando el camión, pero si ya está todo el mundo dormido. Irse a la cama, hombre. Dejar de molestar, que estoy vaciando mi camión. ¿Eh? No molesten ustedes. Cherry smoothie. Esto es de productos fríos. Todos los llevo todos, en vez de almacén,
Como el almacén de fríos es esa cajita de ahí y no va a ser definitivo. Que sea esto. Lo voy a dejar de momento aquí. Hasta que coloque lo que vea que pueda entrar y lo que no lo llevo ahí al almacén. Ahí. La pizza, la otra bebible. Todo esto. Ay, que esto ya son productos fríos, que es donde más dinero me dejaba, ¿eh? Que si no hubiese sido por los productos fríos, podemos haber cogido otro tipo de productos y demás. Mira que limpio bien los cristales, ¿eh? Que esto me ocurre todos los días. No hay día que no me esté ocurriendo que me choque contra el cristal. Es que no hay día. Así, así, así y así. Y quedan las tres pizzas. Anda, no tenemos para colocar el próximo día, tú. Anda, que no tenemos para colocar en el siguiente capítulo. Tengo que grabarlo, uf. ¿Cómo será que... Oye, espérate. Solo un más. Muy poquito. Nada. No hemos vendido casi nada de eso. Pizza, pizza y pizza. Pues ahora sí. A ver, la tienda va cogiendo su formita. Vamos teniendo productos, pero voy a coger más de todo. Voy a poner aquí mi azúcar, si cabía, era harina, lo que no había. Productos de limpieza que van a ir aquí. Poner más estanterías para los productos de limpieza. Las esponjas, las pastas de dientes, papeles, yo qué sé, todas esas cocinas. Tendríamos que ir mirándolas ya también. Y aquí es poner algo. Los DVDs, a ver. ¿Y cuántos entran? De uno en uno, ¿no? Oye, pero me gusta. Se pueden poner dos al menos. A ver. CD1, aquí arriba. Vale, este otro aquí. Y este otro que es del mismo, pero aquí debajo. Es que es su sitio, miradlo. Sí, señor. Para poner ahí los DVDs, Love Those Logs. Incluso este aquí. Este. No, ahí abajo ya no. O. Yo, porque si aquí entraban dos. Pero bueno. Tenemos aquí los CDs expuestos. Y le da otro aire a esto. Por lo menos no se ve tan soso el mueble. Le podemos meter aquí abajo las pilas o algo así. ¿Tenemos pilas por aquí todavía? No. ¿Había algún estante con pilas? No. Pero poner aquí. ¿Pilas tenemos en el almacén? Tampoco, ¿verdad? Pues sería interesante poner por aquí pilas, por ejemplo. O algún aparato electrónico. Alguna cosa de estas tipo. Oh, pues no le entran mal, ¿eh? A poner aquí. A ver si quedan dos por aquí. ¿Qué? Ah, mira, otra morada, fantástico. Pues sí, lo veo. Y la verde en medio. Podemos poner otra azul ahí. Yo iba a despedir el vídeo, pero de repente me he entretenido con estas cosas, tú. Y las grandes abajo. A ver. Así de lado. ¿Para que no sobresalgan? Sí, tiene que ser así de lado. Entonces, ¿podemos poner una verde? No. Bueno, da igual el orden. Porque la otra es negra. Y hemos pasado de un armario que era para el pan a un armario de electrónica. Y la azul. A ver si conseguimos que se venda alguna de estas. Así. Oye, mira qué bonito. Pues me ha gustado. Y además os he alargado el vídeo. Que sabéis que estos vídeos se quedan a los 20 y pocos y estamos ya cerca de los 30. Nada, gente, dejo el vídeo de hoy por aquí. Voy a ponerme. No sé si comer o irme a grabar el ranch de mañana. No, mañana es miércoles. Mañana va a ser Left 4 Dead. O una de las claves que mandan. No sé, lo vamos viendo, lo vamos viendo. Que el vídeo de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado. Si es así, manitas arriba. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.